Pero el mío es mi escotado espiritual, las tetas. Pero a mí que le da igual, las tetas no le da igual, mira que le gusta enseñar,
especial, un Carmen. Eres muy especial, vente a Mairena. Déjame el espíritu, por favor, sabes que al final te lo agradeceré de corazón. Así que no, así que no, es que yo le he dicho, la Tere tiene otro, y yo creo que haciendo algunos apaños te puede venir bien. Pero mi madre, voy a salir con mi marido, y necesito el espíritu para nuestra familia importante. Ya tengo un olor muy bueno en las manos. ¿Qué te crees? ¿Qué es esa? Te la dejo la crema. Mi marido. ¿Dónde se lo estuvo? Mi marido es tan importante como la fiesta o la boda que vas tú. Y que yo lo necesito para lucirme con él. Pero primero, ¿cómo yo tengo otro con esto? No, porque estás sola. No coincidimos en el mismo escenario, pero llevo la tintorería. No. ¿Qué me ofreces? Te ofrezco lo que tú quieras. No quiero nada. ¿Quieres que me limpie la casa? Yo tengo dinero para comprarme el vestido que yo quiera, sí es cierto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que con tanto dinero me he vuelto un poquito creída. ¿Y sabes lo que pasa? Que estoy tan creída que lo quiero todo para mí. ¿Y sabes lo que pasa también? Que puedo tener tres o cuatro iguales que este. ¡Pues no es lo mismo! Pero no tengo que dejar, a ver si te enteras, porque no me da la gana. Yo hasta que no me lo dejes, no me veré. Pues quédate ahí sentada, ¿eh? Si quieres hacemos un café, unas pastitas... En cuanto te duermas, te lo cojo del horario. Vale, listo. Vale. ¿Vale? Exactamente. Uy, no lo sé, ya te estoy nerviosa. Que mira, que... Tranquilícese, por favor. Sí, sí.
nada, yo tenía, porque tengo un tratamiento de ansiedad y normalmente pues, lo tengo controlado con el medicamento, pero claro, no se me ha acabado y la receta no la hago en casa. Yo venía con la confianza de que como pues, me quitaba la vida, pues que mi mamá dejara la receta aunque fuera sin la receta. Yo sé que eso es complicado, ¿no? Es un chico amargo, pero es un poco cabezón. A ver, ¿de qué medicamento se trata? Pues Tranquimacín. Tranquimacín. ¿Se ha tomado algo durante las 8 últimas horas? No, de esta mañana, porque no tomé ninguno. Porque yo no voy a seguir nervioso. No lleva ningún documento, una cartilla. No, pero cuando entra no sirve. No tiene un papel del médico, conforme tiene un tratamiento de larga